Si usted no le pone soporte a eso, la intención del peso de la billete y todo es para atrás. No tiene otro por encima, tiene otro por encima, según como un hijito de más. Tiene otro voto por encima, pero está algo. Está medio sesgo, ese está abierto ya, ese es bueno, está abierto. Pero con la piña como la tiene. ¿Abierto qué llama usted? Abierto ya, desarrollándose, no lo ves, como coloradito. Desarrollándose. Y por aquí si viene otro. Claro. Se puede aguantar con este, ¿no? Pero allá para agosto, antes de agosto, entonces se quita eso. Esto es ya una piña más ruin que es. Porque va a parir en invierno. Estos son matas que pueden parir febrero, marzo, abril. Y no es lo mismo. Esto es una planta que hay que atenderla en el verano para poderla comprar en invierno. Porque es una planta que cuando vale en invierno y aprovecha. Entonces, si eso. Eso lo puede echar es porquería. Estas dos. Sí, pues ya porquería. Mayo. Parir en mayo. Esa mata voy a arrancar. Hay una mata tan preciosa. Esa mata. Esa pues, para antes de mayo. ¿Cuál? Estas dos. Esa para en mayo. Y en febrero y marzo. Febrero y marzo. Y aquí más. Aquí más. Ahí tiene donde trabajar. Ahora mismo, es decir, ahora mismo la deshijada en mayo. La verdad es la deshijada. Aquí un poquito menos, ¿no? Pero la verdad es que son de 10 centímetros a 20 centímetros. Para que para en julio y agosto, esos tres meses. ¿Cómo? Explíqueme eso. Julio y agosto. Paren esto. Entonces es ya más piña que este. Y más calidad, porque este cuánto se va a vender, está la pica. Y la pica hay que huirle a la pica. La pica se puede huir. Se puede huir. Aprovechando más piña. Para que en junio, julio y agosto, entonces el mercado se comparte más. De lo, para que, no, ahora 9 millones de kilos no se pueden vender, lo mismo con 6 millones. Entonces hay que quitarle plátano de esos 9 millones y hacer parir la platanera entre junio, julio y agosto, y esto se comparte y no hay pica ninguna. Pero ¿quién mete a los empresarios? Por el camino hay algunos que entrarán, pero la mayor parte no entra y seguirán perdiendo dinero, porque son muchos miles de euros que se están perdiendo. La luz, el taparle la luz a la platanera, eso es matarla, porque como esto nuestro es una planta tropical, la mata no huye para ningún sitio, la mata se trabaja en 4 años. En 4 años, sabiéndola trabajar, vuelve a su sitio otra vez. Va a proponer aquí, aquí no está, no, la otra estaba aquí. Sí, no, está aquí, mira de aquí. El 11. No, pero este ya vuelve aquí. Mire, sí. Por eso le digo, mire, de 4 a 4 años. El 11, el 12 y el 13. Uh-huh. A los 4 años vuelve a su sitio. Y entonces usted girando siempre en la mata. Hay gente, siempre tiene la luz libre. Y esto es lo que es una planta de 3 o 4 hojas, tal, ¿no? Se quita. Y usted está cortando por 40 piñas y a los 15 días está cortando 80. Porque le entra más luz. Le entra más luz. Y como ya. Pero eso a las que pasan de medio grano para arriba. De medio grano para abajo no se puede hacer mucho porque no es sino cáscara, no tiene comida. Entonces se retiene. Pero desde que tenga comida, esa sigue avanzando. ¿Comprende? La deshijada aquí para arriba. Sí, no, pero lo que pasa es que... aquí para arriba. No es la claridad, mira. Eso es la vida de la platanera, la claridad. Pero según usted nos está diciendo que sirve es el de atrás. Sí, pero... ¿Aquel de atrás lo ve el botón de atrás? Sí. ¿Eh? Mire, la dirección, para virarla atrás. La dirección de la platanera es esta. Y está aquí el hijo. Aquí se le echa un poquito de tierra a este. Se le echa un poquito de tierra. La tierra misma se le echa aquí. Y él baja. Él baja. Ahora, si le echas pajullo, no me veo echando hoy unos allá pajullo, echar unos pajullos, unas hojitas allá. ¿Dónde metes son las raíces en la paja? Hay que echar un poquito de tierra. Pero ya eso no se le puede dejar sino aquel y este. Que eso cuando venga un mes, así ya. Que la deshijada peor es la preparación. La preparación es la que llama a traer la buena reventación. Porque sobre todo esos morteros. Estos morteros de esta manera hay, y estos están, van anchando y van reventando las hijas a la mar, reventándole, perdiendo hojas.
Y ahora, cuando venga el mes de noviembre, diciembre, todo eso malo, y a par de días hay un florero de... 53 años estuve con la barra, la vida mía ha sido la barra. Y después por la noche, no, mañana, no. No, le quite eso. Los botones no. No, que hay que quitarle a que es él. Todos los grandes de abajo. Y dejarle los dos chicos. Que la trabaje de lado para que sufra menos. A ver, a ver, a ver. Pues uno renta, está bueno, también. Trabaje de lado siempre. Trabaje de lado siempre para que le llegue a su sitio la. Ay, bueno, bueno, bueno. Quite, quite esa cabeza para allá. Quite esa cabeza. Entonces, de aquí, de aquí, de aquí. De aquí, de aquí. Échese un poquito para atrás. Bueno, ya no se falta más, para. No se falta más para que no se suba más. Entonces este grande de aquí abajo se lo quitamos. Fuera, 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 míralo. Si tiene pequeño, no, ¿eh? Ahora usted corta este. Sí, está, pero el señor ya pasó. No, 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 ahí no. Hay que subir. Hay que subir la capación porque... Esto tiene dentro de aquí, de las tuertas. Usted me está ahorita por esta hoja por allí. No, así no, corta la cejada porque si no lo pica la adentro. Ay no, aquí, pero cejada para arriba para que no pique la hoja, no pique la otra adentro, trae para acá esa hoja. ¿Usted ve? Estos son unos fuelles, estos son los que hacen subir la savia. Si usted la corta rente, ya no tiene que subir la savia. Entonces sea platanilla, la platanilla no sirve para nada. ¿Sabe? Hay que cortar siempre una altura así. Cortar una altura así. Y corte. ¿A qué altura? Un cuchillo mayor no hay. ¿Para qué? Ah, bueno, bueno. Píquele, píquele, métele para adentro, a buscar el corazón. Quería un cuchillo mayor. Bueno. Bueno. Le hacemos ahora quite aquel. Quite aquel y los demás no los toque. Hasta agosto no se toca más eso. Agosto. Ya verá eso, la velocidad que coge eso. Ya verá la velocidad que coge eso. Ya no se puede tocar más hasta agosto. El de abajo fuera. Sí. Póngase de allá para acá. Póngase de allá para acá. Ahí. Ah, sí, tire la barra tejada. Así. Ah, sí. Ahí, ya de una vez sola atrás. Porque si está machacando ahí, machacando. No deshijo los míos y me pongo a deshijar aquí, ¿qué va? Eso se pega, hombre. Eso se pega, déjame ver si. El que le gusta, el que le gusta, eso se pega. Ese termina, que tapa al otro. La causa, pues yo le voy a hacer. Es tanta la fuerza que coge, que agarra y deja la madre debajo. El capón lo deja debajo. De la fuerza tan grande que coge. Este sí que dejarlo con ella. Fuera. Pero ya viene este mismo. Álvaro, vamos a traerlo por ahí. ¿Y eso cubre también? Sí, eso, ¿para qué eso? ¿Para qué eso? Tú estás bueno, hombre. Tú estás bueno, güey. Esto está bueno. Sí, a la línea, más. Se rosa mucha piña porque esto es una mata aquí grande. Después otra allí pequeña. Esa va a pecar. La piña la tiene para ir. Va creciendo esa mata, cuando llega a la altura de la piña viene un viento, che. La rosa toda esa, y no sirve la piña, se va esa piña. Ahora teniéndola toda igual, las piñas salen y no se tropean. Porque eso se pierde mucha piña por los roces. Este es un hijo malo. Y cuidado no sea hijo de este. Sí, es de eso. Cuidado no sea hijo de este. Pero bueno, vamos a ver. Tiene que mirarla para abajo, don Rufi, porque para arriba se nos junta mucho. ¿Es para abajo? Yo creo que sí, porque para arriba se nos junta mucho aquí. Ah, míralo acá, míralo aquí. ¿Eh? 11, 12, 13 y 14. De 4 a 4 años vuelve a su sitio. Y entonces no se pierde la claridad y no se pierde la alineación. ¿Comprende? Me va a escapar este. El del cuchillo, ¿dónde está? El cuchillo. Juan Felipe, venga. Descúbrame aquí, este hijo de este, descúbrame aquí. Descúbrame por aquí. Ese es de la mata. Ese es de la mata. Cápeme ese.
Póngase por allí, póngase por allí. Póngase por allí. Por otro lado, por el otro lado. Póngase por allí, de allí para acá. Porque si quieren, mire la mano, mire, mire. Póngase por allí, mire la mano. ¿Así? Sí. No, tan bajo no. Arriba. Mándele ahí. Hágale el agujerito ahora. Yo este no suelo capaz. Está temblando. Mándale para abajo. Sí. No tiemble, que mañana va a misa se agita. Sí. Derecho, derecho, por favor. Y se va a quitar. Quítele. Quítele para que no tenga miedo. Y si ven algunos de esos que se revienta, se le vuelve a hacer lo mismo otra vez. O si no le quita la fuerza. Ahí los que crecen, no. Crecen, pero siempre se quedan. Quítele la fuerza. Y este va a ser el hombre. ¿Cuál? Ahora, usted le deja ese mismo, le deja ese mismo. Déjelo. Ya llegó abajo al sí, corazón. Sí, estamos en el... Pues déjelo. No sé quién es. Estamos de mí. ¿Cuál va a ser bueno? No, no, no le quite nada. No, a eso no se le quita nada. Y a ese sí no quiere quitarle nada tampoco. Esto sí hay que quitarlo, porque ya esto no deja entrar la raíz para allá. Ahí se aprendí. Ese hay que quitarlo. El destrozamiento. ¿El hijo que queda? ¿Eh? ¿Cuál es el que va a tocar? Este. Ese va a quedar. Este que va a quedar. Ese va a quedar ahí. Este va a quedar. Lo vamos a ver para el año que viene. Márquenlo ahí. Márquenlo. Si sale mal, le vamos a correr allá y me dan una paliza. ¡Ay, eso! ¡Ay! Quítale el pensón. Ya esto ya el camino cogió, ¿eh? No. Ya esto ya. Y esto se le va pudriendo y se va alimentando de eso. Porque eso está cargado de nitrógeno y amoníaco. Otra mata que no sirve. ¿Usted lo ve esa? Esa, la ve, que eso no sirve. Eso no tiene extra ninguna. Este pare peor. Ese pare peor. Ese se le quitan esto, este y este, y estos dos se los deja. Y para ella, ¿qué tiene? Tiene una piña de agua. ¿Pero lo va a capar o no? Capado, capado. Eso puede dejar. Eso es que caparlo entonces. Pero que nosotros quiero un cuchillo mayor. Pero Juan, se lo ha preguntado de Rufino. De Rufino, ¿sabe una costumbre que nosotros tenemos aquí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de esta mata. Es verdad que no da kilo. Es verdad que esta piña no da kilo. Pero nosotros, esta piña, ¿cómo se va a cortar dentro de 3 meses? Más o menos. Se queda el hijo solo. Es una costumbre que tenemos nosotros aquí. Entonces ya está hijo, ya en invierno, o sea, ya va a coger un poco de verano y vuelve a repetir otra vez la piña. Sí, pero, decir, que, pero quizás mire, hasta... se la va a repetir de esa edad. ¿Eh? No, vuelve, no, se adelanta el hijo más. Ya no, no. Sí, aquel que estaba ya más chico, sí, sí. Usted quitaba. Ahora esta mata no, esta mata da la vuelta. Y se empareja este hijo con todos los demás. Sí, no. Ahora yo sí estoy de acuerdo en quitar todos. Oiga, con todos los demás no se puede. Bueno. No me gusta comparar nada. No, bueno. Pero cuando llevo ya, por aquí no hay ninguno. Entonces nosotros nosotros aquí quitamos estos dos que son hijos abajo y damos estos botones. Nosotros. Aquí se corta la piña temprano, el hijo se queda solo y eso sale disparado. Y no es más el verano. Pero sí, si fuera más para el invierno, sí, estaba de acuerdo con el capado. Pero hágalo como usted diga. Espere, es una costumbre nuestra. Si usted sabe que eso es así, porque yo desconozco el tapado. No, mire, pero es como una costumbre nuestra. Si usted sabe que sí. Usted viene a decir si, a nosotros. Si usted sabe que eso es así. Nosotros ahora quitamos todos los hijos que son de abajo. Bueno, nosotros aquí. Sí. Quitamos todo y vamos por ahí y damos este quitito, esta matita. Bueno. Porque al quitar esto, la mata se baja. Una, para si viene un poco de viento, la mata se agarra un poco más. Costumbre de nosotros. Y después esta mata se queda sola, que se corta la piña y le dio dentro de 2 o 3 meses. Y este hijo, al quedarse solo, sale disparado. Pero estoy de acuerdo con usted, que no es capaz. Pero no se corta en la época... Eso sí. De la calidad. Es verdad. Es los verdad. Kilos y la calidad. No. Da dos piñas pero de 20 caso, kilos. En caso de eso, si usted cree que sale... No, está usted mal. Para adelantarlo y que no eche esta mierda, entonces le dejamos uno de estos. Pues también sirve. Le los dos. También sirve. También sirve. Tengo un hijo muy malo, tengo un hijo de media tierra. Exacto, ni no, de abajo ni de arriba. No, pero todavía este responde. Todavía este hijo sirve. Sí, también sirve esa idea que usted dio, también. Es una costumbre nuestra que tenemos aquí. Este responde. Porque para hacer eso que usted dice, esta mata había que hecho más antes. Esto había que haber hecho más del capado. No, más para invierno. No, estamos en invierno. Estamos bueno, no, para febrero, marzo se hacen los capados mucho. Bueno, aquí abajo no hay problema. Es nuestra idea. Corresponde al grano este. Esta. Corresponde a ese grano. Porque esta piña ahora esta mata se queda sola. Ahora dentro de un par de meses se corta esta piña, se queda sola. Y esto ahora sí. Con el verano dispara otra vez. Sí. Y se empareja un poquito con los demás. Mire, pero, no se empareja pero, completo. Pero no es una piña como aquella. No, que tiene, por supuesto. Aquella que tiene la caspa allí. No, pero da dos piñas de 20 kilos, que son 40, la mata. Más o menos. Da dos piñas, el mismo año. Lo destrozaste. Pero bueno, es cosa suya.
Ahora, ya esto ya es una medio. Si usted quiere que esto corresponde un poco, si quiere que corresponde. Esta es una opinión que estoy dando, entonces, con todo el respeto a usted. Sí, sí, sí. Una opinión. Entonces se le deja ahí para que camine más. También, sí, también. En la época de esta, se meta en la época de aquella que tiene la capa. Pero usted ve, está bien, pero usted ve este botón quitándole esto, pasa esto. El botón este de encima de nosotros aquí, pasa esto más rápido. Este botón crece más que esto. Y bota mejor piña este botón que esto. Ahora, son costumbres de nosotros aquí. ¿Qué hago con ustedes? No sé, por si está. Si el hijo este no es malo, este hijo no malo, no son malos, sale. Este no puede seguir a aquel. ¿Usted cree que si capamos este hijo, en qué mes podrá echar la piña? ¿Escapando este? Sí. Pues en junio, en julio o en agosto echar la piña. Y esta piña es. Esta piña es febrero. ¿Febrero? ¿Sí es febrero? Sí, o antes. Sí, sí, ya tiene un poquito grano, sí. Sí, puede ser. Febrero, marzo, abril, mayo. Ah, febrero, sí, ¿verdad? Sí, febrero, marcera es. No, esas piñas todas no son buenas. Ya le digo. Hay una calidad. Ya sí, por supuesto. Por supuesto. Pero esto fue una más mata. Bien, más bien eso es lo que es el segunda. Esto fue una mata. Decía el año pasado temprano. La diferencia que hay de la segunda a la extra. Estoy de acuerdo con usted. Puede ser hasta 20 pesetas. Sí, hasta 20, sí, sí, hasta 4 euros. 4 euros en miles de piñas son miles de euros. Sí, capaz. Ese se va mucho, ¿eh? Este camina para aquí otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Este pues, algunos se van un poquito, pero ellos vuelven para aquí. Es decir, de 4 a 4 años. Y el dicho, la, y el dicho nuestro. Para mantener la claridad. No, pero vamos a ver. Y el dicho nuestro aquí de que en mayo 1/4. Sí. No va. ¿Sí? Nosotros tenemos aquí un dicho que en mayo 1/4. Y en agosto 1 mes. Y en agosto 1 mes. Es mucho, 1/4 es mucho. En esto 4 de. En esto aquí es mucho. 4 de. 10, 20. 10, 20 centímetros. Y más bien 20 centímetros. Coño, según la mano, don Rufino, también. Claro. Sí, eso según la mano. Pero miro la mano, pero de, no, le estoy nombrando centímetros. Sí, 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 sí. Ese ya hay que capar. Es complicado. Si aquí hay estiércol, aquí lo va a ver también. ¿Sabes? Porque hay que buscar la calidad, que es la que da dinero. La calidad. Kilo es lo que da dinero. Esto queda eso extra, un par de manitos extra, porque sí, esto de arriba está mira, esto no está regañado, por aquí detrás no sirve porque está pegado cuadrado. Eso puede dar 3 o 4 manos de extra, pudiendo dar todas de extra. ¿Puedo estar? Yo esto cuchillo negro, que eso daño. No es que se perdiera piña, no se pierde piña, para el mismo año, se retrasa 2 o 3 meses, pero para mejor tiempo, más calidad, más dinero y más peso. Con leña al cuchillo, ¿eh? ¿Sí? Que se rebote por mucho acapar, ¿eh? Porque después un poquito por ahí no capa también, ¿Cómo fue eso, don Rufino? Y por ahí cuando va caminando, por ahí ve a uno de esos que va echando el pimpollo para arriba, afuera. Porque... No, no, cuanto más alto, no, mejor, no, pero... para que tenga chupaderas para bajarla por la savia. Porque yo iba para arriba un hijo capado y lo caparon rentable. Aquí no se dan los capados. ¿Cómo no se dan los capados? Si los capados aquí se dan hasta el roco los muchachos allá arriba. Es una cosa que camina en todos sitios. Que no. Se detenga más en las partes altas, porque son más frías ya. Entonces se detenga más, mi acuerdo. Por eso en las partes altas los marcos son más anchos, para darle más claridad, porque tiene más frío. Hay más frío, entonces se da claridad y produce también. No produce tanto como esto, pero también produce. Ahora, si la tiene estrecha, eso se va hundiendo. ¿Ah? Para explicarle. Si una mata de esta, este hijo está profundizando. Porque ya está tu hijo, ya. Señor. Este tiene hijos ya. Pero ese sirve. Este tiene hijos. ¿Ese no sirve, don Rufino? Sí, mire. Cuando una mata esa no responde y hay una abuela de esta, se capa aquel y se le da a la abuela que lleva la piña. Pero como este va a parir más malo que aquel que lo tiene bueno, fuera. Lo que nos sirve en esta patria no se quiere. Entonces sabemos unos cuantos. Entonces sabemos unos cuantos de esos, don Rufino. Se
esconde para que no lo vean. Todo esto hay que dejarlo hasta agosto. En agosto cuando se da la niña, que está muy grande, se dejan dos y se dejan hasta octubre. En octubre se ponen así. Y entonces suelen estos capados echar dos piñas, ¿no? Dos gemelos se pueden echar, pero son pequeñas. Y a los tres meses ya no sabe usted ni por dónde se guardó. Sí, yo sí lo sé. Sí. Yo sí lo sé. Pero en el momento de parir, ¿cuál parió primero? ¿El más grande? No, después paren los dos iguales. ¿Seguro? Sí, al cortarlo, sí. La retención que tiene pareja? Este. Es que aquí, porque es que la sombra, ¿quién lo mata? La sombra aquí, de una aquí otra. Había unos deseadores bastante nombrados que eran los brazos fuertes, que tenían esa costumbre de hacer eso, de emparejar, para tener la bonita obra de negra. Pero en el momento de parir, paría uno primero que el otro. Sí, sí, pero lo cortaban. Sí, para emparejar. Yo siempre lo hacía así. Y ese lo cortaba. ¿No? Después ese se paraba. El del cuchillo. Ese se lo cortas ahí. Sí. Me deja al alto. Ahí. Ahora usted ve, ese se retiene. Se retiene con la cortada, se retiene mientras el otro va caminando ahí y se emparejan. Y a los tres meses esto ni se sabe dónde está cortado. Yo lo sé porque ya el gasponito es más pequeño. El gasponito es más pequeño y entonces se ha perdido. Pero le echa las dos piñas iguales. Como los gapones, lo ven bonito los gapones. Y no se deben de dejar dos piñas para mí. Más adelante sí se puede hacer. Aquí se puede sacar algo de menos. Más adelante sí se puede hacer. Aquella se queda allí trabajando allá. Y ese hijo no es bueno. No, también se puede escapar. No, bueno, no es. Pero este tiene. Está medio encebollado. Sí, mira, por delante. Es una cebolla de por esa delante, de... Sí, por delante a ver si tiene. Deportación. ¿Ves que es una cebolla? Es un hijo malo. Este tiene, a ver, por aquí. Por aquí tiene uno. Por aquí tiene uno. Y por aquí tiene otro. Hágale. Sí, sí lo tiene, mira. Mire, píquele a penitas así, píquele a penitas, pero no cale para que no joda el hijo. Píquele a penitas así. ¿A esto? Sí, no aparece mucho, ¿eh? Bueno, ahora un fijito así de aquí para allá. ¿Para abrir el camino? Bueno, a mí sí me puede arrebatar la gafita, ¿eh? Ahí está. Y lo picó. No, pero el huevo va a salir. Lo picó. El huevo va a salir. Porque cada hijo, las plantas estas, pues no se sabe exactamente las hojas que echa, porque de chiquito como no se cuenta, pero pues yo le calculo de 30 a 40 hojas que eche. Y cada hoja corresponde a un hijo. ¿Sabes? Por eso estas matas son buenas de dominar, porque tienen muchas. Ahora, si usted trabaja con los viejos, se come a lo bueno. Pues estas plantas son buenas de dominar, porque echan muchos hijos. Si tiene 40, 30 matas, echa 30 hijos. Si tiene 40 matas, echa 40 hijos. Por eso usted puede hacer lo que le da la gana, si la sabe dominar. Ahora, si va trabajando con esto, ya se come los buenos. Míreme esta matita como ustedes le den el tiempo. Porque decir esta matita, a ver qué dice usted, que está matita. A ver qué quiere ser esta matita. Esta matita. Esta matita, a ver qué dice usted de esta matita. ¿Eh? A ver qué dice usted de esta matita. Mire para los lados el espacio que tiene y todo, y mire ver cuál es. Para atrás, este es el hijo. Este es el hijo. Ya está, esa es la pregunta. Ay, que no sabía para eso, hijo. No, yo por lo que consigo con usted. Vale. Álvaro, precisa esa mata, por favor. Los chicos, no, lo vamos a decir. Los pequeños no se lo quiero. A la orden, don Tomás. Me deja este y quito todo. El amarillo que tiene esa. A la orden, don Tomás. Todo. El amarillo que tiene esa fontanera es por la expresión. ¿Me quitas todo, Alvarito? Yo estoy de acuerdo. Aquel para arriba quito la expresión. Pero, dale con ganas a eso. Me quita, dentro de atrás, me quita esto aquí para que la haga ahí, por favor. Pero coño, pero tú tienes algún brazalete de capitán, ¿o? Eso, mira que tiene aquí, ahí dentro. Este ah, ya lo vi. Le perdemos el cuchillo, ¿no? Gracias.
ya está. Yo ando apunto las horas de esta hora. Ya está. Tranquilo, que el almuerzo te lo está ganando. Sí, sí. Si habrá... Y parece tipo. Esto tiene una grasita. Una grasita tiene eso. Que no deja pasar los fríos. Ni las humedades. Y esa que hay que darle para adelante. No, pues. ¿Cuál es el lío? ¿Cuál es esta botoncita allí? Aquí. Yo sé que te han subido la cabeza. Pero eso ya. En plena Ibarra y que te aparezcan eso. Esto está impidiendo ya la raíz para abajo. Hoy me pongo ronco. Para dejar ese sobrado, ¿eh? Mira, no ve esto, mira cómo está atropelado. Sí, ya sí. La mata ya está pariendo ya. Ya tiene la última hoja ya. Mira. Pariendo. Tomá, tú vienes rascado. Ya parí por aquí. Pero mira. Usted está piñita. Está piñita por su cañita tiempo y todo eso es extra. Casi nada. Todo. Esa mata ya. ¿Esta está parida no? ¿Está parida esta no? Es lo mismo aquí de donde descendente. Y a última hora sí. Bueno, y un hijo que esté así, que tenga 4 o 5 hijos, que se le hace a ella. Digo, mire, yo le dije, pero después como no día bien, solo día. En un mismo plato no pueden comer 5. ¿Sabes? El plato es el mismo, pero la comida no es la misma. Cuanto mayor, menos piña, menos kilos, menos calidad. ¿Sabes? Esto, igual que aquí, usted siembra un marco bueno, siembra usted una finca nueva, ¿no? Póngale que le lleve 800 y pico matas, que aquí es más por todo sur, ¿no? Pero en el norte, 800 y pico matas que lleve, ¿no? El primer año le da el 100%, el segundo año le da el 100%, pero al tercer año va buscando la caja del cementerio ya, para atrás. ¿Sí? Y eso hay que buscar, ¿eh? Que dé, para hacer una producción buena, que dé el 100%, como esta gente, que tiene el 105%, de 105 al 110%. Ya esta gente no tiene ni una piña que cortar, sino pariendo, antes tenía alrededor de 800 piñas paridas ya. Y piñas buenas, no tan grandes como las de junio, julio, ¿no? Y agosto, pero piñitas de 15 manos, 14 manos, pero todo calidad. Llegando, haciéndolas. Esto no tiene el problema más grande de esto, es que hay que hacerle las cosas cuando hace falta, hacérselas cuando está a su tiempo. Pero eso debe decir, voy a dejarlo para mañana, y se va pasando, cuando se da cuenta ya tiene un mes para atrás. Fijándose bien, la dificultad, dice, yo no lo sé, yo sé que tiene dificultad porque a mí también me pasó, pero como fui yo buscando los trucos y buscando todo, ahora para mí eso me lo como yo como nada. Pero el que no lo sabe dice, sí, para usted es difícil, fácil, pero para mí. Pero eso se pega, eso se aprende. Pero si aprende, está un deshijador bueno y se lleva uno o dos trabajando con él y a los 3 años ya puede trabajar solo. Estos días los pies me han sufrido, pero yo he vivido una alegría estos días. ¿Tú sabes la gente que ha tenido aquí con usted? Una cosa que me gusta a mí. Me gusta bromear, claro. Y papá, y esto ha sido para mí una semana de vida más. ¿Y aprenden, don Rufino, ¿eh? ¿O son medio...? No, el que le guste, aprende. Ahora, el que es cabezudo y se emperra con la cabeza abajo para llegar al suelo, nunca aprenderá. Pero esto es muy fácil de llevarlo, trabajándolo así. ¡Don Rufino! Ahí voy. Deshijado es un trabajo muy específico en la platanera. Un trabajo que domina muy bien muy poca gente porque se aprende por observación, por experiencia. Y el que venga una persona que lleva más de 50 años dedicado al deshijado, que además tiene demostrado unos buenos resultados, que ha dirigido muchos equipos de deshijadores, es de agradecer porque por sus toques de observación, de experiencia, tiene muchísimos detalles que a una persona... De actividad normal se le escapan y es de aprovechar por tanto por su edad avanzada, la experiencia que demuestra, como en lo que le hace, puede hacer ganar a cualquier agricultor en mejora de la calidad y en mejora de la época de producción de los plátanos, ¿no? No solo piñas, como decía don Rufino, no es la piña lo importante, sino es los kilos y la calidad.
Sí, es una suma de cosas, de kilos, de producir en épocas adecuadas al mercado, aunque ya no hay ninguna época que asegura un buen precio, pero indudablemente hay unas épocas mejores que otras para producir, porque está la competencia de otras frutas a partir sobre todo de ahora, de mitad de mayo hasta finales de agosto, que de alguna manera, evitando la concentración en determinadas épocas, ayuda a que el mercado funcione mucho mejor. Detalles como la iluminación de las plantas, el evitar rozaduras, el continuamente está hablando de poner las taquillas en el momento adecuado, un mes después de desflorar. Son una suma de detalles que, aunque parezcan simples, que no tienen importancia, la suma de uno y otro da lugar que al final se puede tener un producto de calidad ideal y en la época más o menos adecuada, ¿no? Domingo, vamos a aprovechar que estás con nosotros aquí para preguntarte por el mercado. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo ves las tendencias? Ahora hemos bajado en la marca, estamos en torno casi a los 6 millones de kilos. ¿Cómo ves las cosas en este momento? Y claro, estamos llegando a verano y comienzan a llegar las frutas de temporada, ¿no? Bueno, en esto del plátano, cada año se aprende, o cada semana se aprende algo nuevo. Siempre hay circunstancias diferentes. Este año, por una parte, el tiempo raro, frío que ha habido ha dado lugar a un descenso importante de las producciones en este momento y de la calidad. Es una suma de poca producción y de baja calidad. Este tiempo fresco aquí en Península está dando lugar a que aquí la fruta esté un poquito aguantada y en Península se mantenga el consumo, porque el tiempo fresco es bueno para el consumo de plátanos. Y ha habido daños también en frutas de temporada, las primeras, sí. Con lo cual todo indica que de momento podemos pasar tal vez un buen verano, porque los precios están siendo bastante elevados. Llevan 3 semanas subiendo de precio y a niveles que ya está el plátano maduro cerca, se va a poner próximo al euro en este momento, el plátano maduro. ¿Y la banana cómo está, Domingo? Bueno, la banana ahora lo que puede ver es una oportunidad de entrada, precisamente por la falta de plátanos en este momento. Siempre mantiene precios para la fruta que viene de África y de las colonias francesas a bajo precio, en precios próximos a los 60 céntimos, y eso nos puede dar lugar a que en este momento entre bastante banana con el precio alto del plátano canario. Esto me ha servido de mucha ilusión, que tengo ganas que esto vaya para adelante. Hay aquí varios ya que están muy avanzados. Uno que le dicen Don Manolo, otro le dicen Manolín, otro Francisco. Esa gente ya estuvo allí y ya esas lo van llevando a cabo, ya llevan el principio. Y esos están orgullosos. Como estoy orgulloso yo en verlos a ellos. Yo tengo mucho orgullo en verlos a ellos. Y eso es lo que yo no estoy cobrando nada, ni cobro nada. ¿No? Me dan la comida, pero la ilusión mía, yo en verlos a ellos tan ilusionados, más le doy lo mío a ellos. ¿Eh? ¿Qué le pareció la finca esta aquí en El Pollo, en el municipio de Tazacorte, que visitó y que nos estuvo enseñando y dándonos las pautas de cómo se deshijaba? Esto, a mí me ilusionó esto, esto está bien, esto está muy bueno. Alguna rectificación que tienen, no, que ya eso se irá, si ponen empeño, ya eso irá desapareciendo. Porque aquí la planta responde, aquí se ve muy buena, se ve en su sitio, ¿no? Alguna cosita hay, pero ya eso ya, si lo llevan a cabo con las palabras que lo dije, ya eso se rectifica y se lleva a su sitio. Don Rufino, la verdad que el empeño de Cupalma en que todos pues intenten aprender una manera tradicional y efectiva de deshijar, que al final no es sacar piña, sino sacar kilos. Sacar kilos, calidad y coger precio. Porque después que remonte de los 5 millones para arriba, ya la cosa va mal. Entonces hay que compartir la fruta de invierno, pasarla más a los que nacen en verano, de junio, julio, agosto, ¿no? Para coger más kilos, coger más calidad y quitarle los pesos tremendos que tiene esta pica. Eso tiene muchos millones, no se puede vender todos esos millones. Entonces, compartiendo la fruta, pasándolos más esos meses, ya se anivela y entonces serán vendibles todos. ¿Eh? Y todo el mundo cobra dinero. Aquí se están perdiendo muchos millones por no saber trabajar la barra. Muchos millones, no, miles de millones en toda La Palma. Don Rufino, y tengan en cuenta una cosa, la gente que estaba aquí hoy en la finca son deshijadores y gente de plátanos
de años, ¿eh? Y con mucha experiencia. Se ve. Y aquí la platanera está buena. Lo que hay es alguna dificultad, esto de la presión esa para quitar el polvillo, una. Otra, deshijar a tiempo con los hijos viejos esos. Y otra, quitarle las cabecitas esas para que caminen la raíz. Pero está bueno. Está bueno, va a parir por buenas épocas, todo está bueno, está bien. Los golpitos a tiempo. Así. Esto es una planta que lo que hay que hacer es las cosas a tiempo. Eso de dejar para mañana, voy a dejarla para pasado. No, porque se va pasando. A tiempo. Esto es una planta que lleva a tiempo para que salgan sus cosas a tiempo. Uh-huh. Pues don Rufino, gracias por esta visita a La Palma. Y manténgase fuerte y siga enseñándonos. A ver, ese es el orgullo mío. Que esto, que vaya para adelante esto, que gane mucho dinero, porque ya yo lo que gano son cajas para el cementerio. Somos coqueros, arreando velas, cargando el viento.